El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea de subir posiciones. River Plate derrotó 1-0 a San Lorenzo en su encuentro anterior. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en una oportunidad e igualó en un encuentro. Gimnasia igualó 2-2 ante Argentinos Juniors. En la jornada anterior, en los últimos partidos que disputó, obtuvo una victoria, 2 derrotas y un empate. Hernán Mastrangelo fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo plantea su juego con una formación 4-5-1, con Franco Armani en el arco, Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pires y Milton Casco en defensa, Enzo Fernández, Enzo Pérez, Santiago Simón y Nicolás de la Cruz y Ezequiel Barco en el medio y Julián Álvarez en la delantera. Por su parte, los conducidos por Néstor Gorosito se paran en la cancha con una estrategia 4-6-1, con Rodrigo Rey bajo los tres palos, Francisco Guerometa, Leonardo Morales, Guillermo Frata en defensa, Nicolás Colazo, Nicolás Cecchini, Agustín Cardoso, Ramón Sosa y Tomás Muro y Johan Carbonero en la mitad de la cancha y Cristian Tarragona en la delantera. Y bueno, chicos, sin nada más para decir, los dejo con el relato del partido. Nos veremos la próxima. Chao. Fernández para River. Enzo Fernández se abre contra la izquierda al repiqueteo. Enzo le pegó. Se abrió contra la izquierda en la carrera, el repiqueteo le dio de diestra, la metió en el ángulo superior derecho del arco que da el Río de la Plata, del arco que da la tribuna Sibori, justamente un goleador, Enzo Fernández, que hace de todo. Enzo Fernández, la mini pimer de River. Enzo Fernández para moverle toda la red del arco con mucha seguridad, como le pegaba el príncipe Francescoli. Otro Enzo para River, este corrido afuera del área para festejarlo con la gente de la Belgrano Baja, para mostrar el escudo, para decir a este lo quiero desde que nací. Enzo Fernández para River, gol de hincha en el Estadio Monumental a los 29 minutos del primer tiempo. Lo hizo Enzo, fue Enzo Fernández. River 1, Gimnasia Esgrima de la Plata 0. Sintonía Monumental. Con mucha calidad pudo cruzar la pelota al ángulo derecho del arquero de Gimnasia de la Plata, que se estiraba con el brazo derecho pero que no llegaba, y ahora River, gracias a la buena ejecución de Enzo Fernández, el mejor jugador que tiene luego de Julián Álvarez, o en conjunto a esta altura, marca el 1-0, la pelota parada. Un penal salva este partido, o este primer tiempo, por así decirlo de alguna manera, de River, que por ahora no estaba haciendo casi nada en ofensiva. Ahora será otro partido y empezará a mostrar seguramente otra cara el equipo de Gallardo. Y para el Chavito Barco. Sí. El Chavito Barco. Le va a pegar Julián. Julián Álvarez, casi tiempo cumplido. Parado cerca de la pelota, reclinado contra la izquierda con los brazos en jarrón. Rey plantado en el medio del arco. Los flashes encendidos. El avión que pasa por encima del Monumental. La noche en el Bajo Belgrano, mal conocido como Núñez, va Julián, le pegó. San Julián de Calchín, el número 9, el goleador del último campeonato, le dio cruzado bajo, a la derecha, a la izquierda, fue Rey, para que en el final del primer tiempo, River en el segundo, todo gracias al Chavito Barco.
lo hizo Julián, el primero de Enzo, lo gana River. River 2, Gimnasia Esgrima de La Plata, en el Estadio Monumental, 0. Cuando la corre Julián, mete el físico balón por línea final. Tiro de esquina desde la derecha, es para el equipo del muñeco. Mira si hacemos el tercero, Juancho. Es el tercer córner para River, ya lo jugaron rápido. Creo que fue el cuarto, viene el centro contra el área, no llega Roja, pelota en el borde de área para Paulo Díaz. Se la lleva para Chocolatín, la pone contra la derecha, canta la gente, pelota para que la meta Roja, para luz de la gente, porque la sacaba Rey y porque la va tomando Enzo Pérez y la busca. Tiro libre penal para River, parado frente a la pelota Juan Fernando Quintero Paniagua. 25 minutos 37 ya del segundo tiempo. Quintero con los brazos en jarrón, con el 10 en la espalda, con los zapatos blancos afuera del área mayor, más precisamente adentro de la media luna. Le habla Guillermo Frata, lo mira de reojo Quintero. Se retira el jugador Guillermo Enrique a un costado para que lo atiendan. Rey debajo de los tres palos, le responde al árbitro Mastrangelo. Se acomoda los guantes Rey. Se seca la transpiración, pintado de naranja. Le va a pegar Quintero en nuestro arco más cercano. En el arco queda la Figueroa Alcorta. En el arco queda Avenida Libertador. En el arco queda Avenida Cabildo. En el arco queda Avenida Triunvirato. En el arco queda la Tribuna Centenario. En el arco queda Villa Urquiza. Y va Quintero, 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 Quintero. De Juan Fernando. ¡Gol! Juan Fernando, gol de Juan Fernando, gol de Quinge, de Quinge, de Quinge, entero le dio de zurda, la puso contra la derecha, a la izquierda fue Rey. La clavó contra la diestra del arquero y abajo Juan Fernando Quintero Paniagua a los 26 minutos del segundo tiempo para el tercero para River en el Estadio Monumental para River. Lo hizo Quintero, River lo gana, se lo gana Gimnasia, River 3, Gimnasia 0. Sintonía Monumental. Gran ejecución de Quintero, no tuvo problema, la cruzó, definió abajo, como él sabe, con categoría, con clase. Quintero pone el 3-0, un resultado que por ahora le cae muy bien al partido. River tiene que cerrar esta historia y van 27 de la segunda etapa, Tano. Para Paradela, Rey metió la mano, el Brian, gol. Ponete gomina, Brian. Descorchate un vino toro, Brian. Mete la cumbia 420 de Levante. A todo ritmo, Brian. El Brian Romero en el confín del terreno de juego la levantó de zurda. La puso contra la izquierda, derrotado estaba Rey, que había sacado una tercera mano. Vaya uno a saber de dónde, porque era el gol de River. De todos los hombres que andaban deambulando el área rival en el arco de la Centenario, el grito es que se mueran todos, desde el primero hasta el último que no se...